Aleluya. Damos gracias al Señor por el, por el privilegio que nos da de estar en este lugar. ¿Quién está contento? ¿Quién alaba a Dios? Aleluya. uno de los mayores privilegios que usted y yo tenemos como hijos de Dios es poder rendirnos is to be able to surrender, exaltarle a Dios to God, alabarle to praise him, bendecir su santo nombre bless his holy name, y reconocer de que no estamos solos la religión nos dice o nos muestra shows us un camino. Si haces esto, lo otro, lo otro, If you do this and this and that, estás bien con Dios. Pero el cristianismo, la Biblia, the the Bible, el mensaje que dejó el Mesías, el Hijo de Dios, the of the el Dios encarnado, the God, nos dice us, que no es acerca de lo que nosotros hacemos, do, sino lo que Él hizo en la cruz. Aleluya. Él dijo, said, cuando estaba clavado en esa cruz, it cross, consumado es. It is Está hecho. La redención, el perdón de pecados, the of sin, ha sido dado al ser humano. O sea que no es un sacrificio humano para podernos acercar a Dios. Ya el camino ya está hecho. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya, ¿quién alaba a Dios? Ya está hecho. Pero hace dos mil años han pasado, But years now, un poco point. más de dos mil años, over years. y la iglesia se ha olvidado de eso. Tenemos una iglesia, la iglesia primitiva, church, la iglesia de Pentecostés, Pentecost, la iglesia del libro de Hechos capítulo 2. Que vivía un estilo de vida, lived a déjeme decirte, hermano, let me tell muy you. diferente al estilo de vida nuestro. Very to our Porque tenían ese centro. They had that Reconocían quién era Dios. They who God is. Conocían quién And era they Dios. Conocían, aleluya. El que murió en una cruz who died on the cross, resucitó al tercer día. Aleluya, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Y ese estilo de vida se ha perdido. Doy gracias al Señor por el privilegio que tengo de poder presentar el mensaje de este día me dejaron desubicado they, they me off guard. porque ya tenía fecha I already had my own date. De, que, de que tenía que predicar to the word. pero gloria a Dios glory to God. de que no no quiero I don't want. Mi deseo no es venir a exponer palabra de hombre, sino que Dios me use para trazar el mensaje que Él ha puesto en mi corazón. Y creo que la iglesia necesita saber y escuchar. ¿Quién dice amén? La iglesia se está dividiendo. La iglesia se está apartando del centro de la cruz. From the of the cross. Aleluya. ¿Quién alabra el nombre de Jesús? Muchas gracias por estar acá. So thank you for being here. Sean todos muy bienvenidos. You're all very Aquellos que nos visitan por primera vez son Christ muy bienvenidos. Esta es su casa. Esta es la casa de adoración. This is a house of Somos tu familia. We are your Bienvenido. So Así que mis hermanos, so brethren, tenemos este desafío. We have this ¿Cómo está la iglesia? Cuando digo la iglesia, church, es usted y yo. Vamos a orar. Padre eterno, te damos las gracias Father, we thank you. por el privilegio que nos das, oh Dios mío, de ser llamados tus hijos. Call, en tus manos estamos. We're in hands. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Lord, bless your people, your church. Tú sabes la necesidad que están pasando. You know Solo tú puedes ser propicio a esa necesidad. Yo me deposito en tus manos. You know, Solo quiero ser el mensajero. Solo quiero ser tu vocero. Yo no tengo nada que dar, Padre. Úngeme. Lléname. Padre, para poder plantar. To be able to plant una palabra A word que quede en el corazón, en tu pueblo, en el nombre precioso de Jesús. The Jesus, te lo pedimos I ask you, y te damos las gracias. Y la iglesia dice, and the says, amén. Amen. A través de las Escrituras, mis hermanos, podemos ver de que el Dios de la Biblia, No está sujeto a una cajita. It's not into a, box. a través de la Biblia, Throughout the Bible, podemos ver y leer de que el Dios que adoramos that the God that we worship, no está de acuerdo a nuestro intelecto o nuestra manera o percepción de ver quién es Él o cómo es Dios para who, con nosotros. En la Biblia In the Bible, nos muestra de que Dios no está sujeto a nuestro patrón humano. Human el desafío de este día, today, el desafío que el Espíritu Santo quiere trazar that en esta to mañana, morning, es de que tú, aleluya, que muevas a otro lugar a un lugar más alto en fe en confianza y sumisión a dios aleluya que no has experimentado quién está acá quién está entendiendo dios remide Dios perdona, God and Dios lava, he Dios limpia, he Él murió en una cruz y por sus llagas hemos sido curados. He's died on a ya sea strives, we are necesidad física, needs, necesidad espiritual, need, necesidad emocional, es completo el plan de redención del ser humano, del cristiano, del Hijo de Dios. Qué tan real es Dios en nuestras vidas. How real is God in our lives? Qué tan qué tan real ha sido Dios? How real has God been? Que se ha salido del cajoncito que tenemos have, y se ha manifestado, himself, en obras de poder works of power. que te has quedado adonadado, sorprendido stunned, y tú dices, wow, say, wow, quién eres tú Dios? You, Son pocos Only few. y eso es lo que el corazón And that's what the heart Mi corazón, My heart Gets saddened with Somos la del nuevo pacto With the church of the new pact Y vivimos And we live Como el domingo pasado decía, As we said last Sunday Con fe supersticiosa With superstitious faith Dios quiere God wants Implantar to implant tu vida in your life una fe viva. a living faith that you may know Him, ¿Quién es él? who God is. Leía I read este que lo he leído this veces. passage that I've read so many times. En el, el capítulo, en el primer libro de Reyes, uno de Reyes, 1 de Reyes, capítulo 18, 18. Mi hermano, oh, he brother, quedado sorprendido. Been left Aleluya. Pégale un codazo al día al lado. Give an elbow to the person beside you. Give the push to the person in front of you. Dile, and tell them, Dios nos va "God is going to speak to us." Dios va God en esta is going to speak to us this morning. Hallelujah. Oh, great is God. Great is our God. Veces que leído este so many times that I've read this passage. y lo había pasado muchas cosas en alto. Le vamos a leer la lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Primera de Reyes capítulo 18. Versículo 41 al 46. We're going to read from verse 41 to 46. El tema del mensaje and es: ¡Atrévete de! ¡Y corre! And run como el profeta Elías. Like ¡Aleluya! Like the prophet Elijah. Atrévete y corre run como el profeta Elías. Like grande es Dios. God. La palabra del Señor dice así. The word of the Lord says. Entonces Elías dijo a Acab. Entonces dijo, entonces Elías dijo a Acab. Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las, entre las rodillas. Repito de nuevo. Puso su rostro entre las rodillas. Puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado Sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. A la séptima vez, a la séptima vez, el número de la perfección de Dios. The seventh time, the perfect number of God. Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, aleluya. Que sube del mar y él dijo: ve y di a cabo. unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Repita conmigo. Repeat with me. Desciende. Go down. Desciende. Go down desciende para que la lluvia no te ataje aleluya grande Dios y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron como nubes y viento y hubo una gran lluvia y subiendo acá vino a Jezreel. hoy el versículo 46, verse 46. aquí está el centro del mensaje is the of my message, La base del mensaje the base of my message. y la mano de Jehová, ten la mano y la mano the de Jehová estuvo sobre él y él walts in your loins. Aleluya y corrió delante de Acab. hasta Ahab llegar a Jezreel Oh, grande es Dios. Great is God. Yo creo que así como yo antes lo había leído I believe that as I read before ha escapado la escritura. the scripture has escaped. Básicamente la cita nos está diciendo Basically the, the, the message is telling us Elias That Elijah. Que había competido en las olimpiadas. the Olympics Y era el mejor corredor. The porque corría más rápido que los caballos. He ¡Aleluya! He ¡Aleluya del rey! Of the king. Es Dios! <laughs> Who captured it? Ah, dios Great is God. Grandest Dios. Great is God. Grandes Dios. Great is our God. Elías un ser humano. Elijah a human being. Corriendo más rápido que un caballo. Running faster than a horse. Oh, aquí se me rompe la cabeza. This is when my head breaks up. ¿Qué hay acá? So what is there here? No es ciencia ficción. This is not science fiction. Es algo real que pasó. Something real that happened. No sé si vemos la. Se puede imaginar. Can you imagine? Estos caballos, these horses, habían sido entrenados, had been trained, para correr, to run, con un carruaje, andando un carruaje, with a chariot pulling a chariot. Aleluya. Entrenados, trained, para correr, to run, rápido, fast. Aleluya porque esos eran los carruajes that was the que usaban en la guerra that they used in the tenían que ir con una velocidad tan rápida run very fast que podían penetrar that el frente donde estaba el enemigo the la escritura nos está dando a entender que Elías corrió más rápido que esos caballos del rey y llegó a Jezreel antes que ellos. Aleluya, quien alaba a Dios, quien el salta su nombre. Esta actividad. Esta destreza This distress no es humana. Not human. Pero Él lo hizo. But he did it. Y eso es lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. Esa destreza. That distress. That no estoy diciendo que vamos a mañana a correr más rápido que cualquier caballo. No es horse. que vamos a ir allá, al, al, ¿cómo se llama? Donde corren en octubre.

Aleluya, como que la iglesia está despertando ahora. Like the church is waking up, está entendiendo understanding Que el Dios que servimos no está sujeto a tu necesidad. to No está sujeto a tu fracaso. Is not subject to your a tus problemas. To your problems, a tus necesidades. El Dios de la Biblia está aún más. Allá above de la humana. than the human comprehension. It's necessary que la that the church se el que to reset the chip we have up here and start to understand the God who we serve. Yeah. To be able to really understand what happened here. Tenemos que entender We need to understand el trato de Dios con Elías. Porque esto no pasó de la noche a la mañana. Hay creyentes que creen. Que dicen, say, voy a conquistar las naciones I'm para Cristo. Es un buen sentir, pero tienes que pasar por el proceso. Dios tiene que tratar con tu vida. No tienes que conocer quién es él. Queremos ir a las naciones. We want to go to the nations. Ser we want to be missionaries y el and take the gospel. Amen. Amen. Es un buen deseo, un it's, buen sentir. A, it's a great desire. Aleluya. Quieres servirle a Dios. You want to serve God. Quieres vivir para you Él. want to live for him. Es un buen sentir, un buen a, deseo. It, that's a good desire, a good one. But you need to go through a process. Aleluya. Elías tuvo que pasar por el proceso. had to go through that Para poder desarrollar esas to obras sobrenaturales. To, to develop those supernatural acts. Muchacho, hijo de Dios. Child of God, joven, young person, child God. desarrollar obras en tu vida, que salen fuera de lo común that, y normal. Come Aleluya. Out of the quien Dios. Iglesia, Dios se quiere manifestar wants to manifest en obras, works, más allá de lo que nosotros imaginamos. Than what you can él quiere usarte, él quiere bendecirte, él quiere llevarte a lugares donde tú nunca has estado. Quién bendice el nombre de Dios, name of God? Santo eres, name, oh Jesús. Jesus. Entonces para comprender, aleluya. So Tenemos que irnos al contexto. Entonces tenemos que irnos a un capítulo anterior. So we need to go to a chapter before. El 17. Chapter 17. Grandes Dios. Hallelujah. ¿Quién está conmigo? Hallelujah. ¿Quién alaba a Dios? ¿Quién God? está entendiendo el mensaje? Mis hermanos, el desafío es este. Tenemos que salir de la burbujita en la que hemos caído y darle espacio a Dios. Aleluya, el espacio que él se merece. Elías fue llevado Elijah was taken a un lugar to a place para poder ser tratado. To be able to be dealt with. Aleluya, hay dos principios que puedo ver acá. Two principles I en see la vida here de Elías, in the life of fe Faith y obediencia. Obedience. Aleluya. Decimos que tenemos fe, we we faith, pero viene un, una agujita, little, little nos inflamos, vienen las circunstancias come, psss, y nos explotamos. La vida de Elías me da a entender otro estilo de vida muy diferente a tu vida y a mi vida. ¿Puedo ser honesto. Can I be honest. Este no venía de Marte. Es un ser humano. Human como tú y como like El capítulo 17 nos está dando a entender. Chapter 17 makes us understand. No se explica. It's not explained. It explains to us. Se está viendo en inglés allá, ¿verdad? O lo, yep. o lo leemos en inglés también. Va a estar en inglés, Perfecto. Grande Chapter 17. Dice la palabra de Dios. The word of God says. Entonces Elías Tisbita. Verse one, Elijah the Tishbite, Que era de los moradores de Gala, Galaad, Dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, si no repitamos si no. Except por mi palabra. My word. si word. No, except. Por la palabra de Jehová, dice así la Biblia. the Lord? Does the Bible say that? ¿Quién está entendiendo? Who's understanding? Voy a hacer aquí un punto, una pausa. I'm going to pause here for a moment. Señor, si es tu voluntad. Lord, if it's your will. Si es tu voluntad. If it's your will, Lord. Si es tu voluntad. If it's your will. I want to do this and this and that. What's, what are we understanding here? That Elijah was in the will of God. Elijah, Elijah was, in of God. was in the will of God. And he has the courage to say. To proclaim. Except at my word. At my word. Sabías que tú tienes autoridad en el nombre de Jesús para in the name reprender of Jesus, toda potestad to del enemigo de of the enemy fuera out de tu vida. Entonces, ¿por qué dejamos al enemigo que nos mangle? ¿por qué dejamos al enemigo que nos mangle? So what do we allow the enemy to move us around? Aleluya. Psst. Se desinfló la alabanza. The praise was deflated necesitamos traer al grupo de alabanza para que nos vuelva a inflar de nuevo qué precioso esto This is sino por mi palabra Except at my no va a llover it will not rain. en otras palabras está diciendo hasta que yo ore nuevamente hasta que yo ore nuevamente ese es el poder que Dios nos ha entregado. That's the power that God has given us. De serpientes. To, hold on to serpents. Echar fuera demonios. Cast out demons. Tomar cosas mortíferas. Take poisonous things. Y no nos hará daño. And will not hurt us. ¿Quién lo cree? Ese es el estilo de vida que Dios quiere implantar. That's the lifestyle en esta that God iglesia. wants to into this church. Ya no más. No more. If it's your will, O God. If it's in here, it's the will of God. Si está acá, if it's in here, es la de Dios. it's the will of God. Great is our God. Mire qué instrucción. Verse Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Queret. Perdón, de Kerit que está frente al Jordán. Nos da un punto de ubicación geográfico. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Grande es Dios. Great is our God. Y el que y él, repita conmigo, y él. So verse fue, five, he went e hizo conforme a la palabra de Jehová. Aleluya. According to the word of the Lord. Aleluya. if I was to say go to that mountain there's a river there y yo voy a dar de comer. and I'm going to feed you there ¿Qué lo que usted y yo what was the first thing you would think about how's this going to happen no there's nothing there el lugar es feo. the place is ugly hay there's a lot of animals sí, está acá. who's here Esto no cuadra acá. This doesn't make sense up here. Le sigamos leyendo. Let's keep reading. Fe, obediencia. Faith and obedience. Hilo, versículo 6. Verse 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Aleluya. Y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había no había llovido sobre la tierra. Ahora, pregunto, si usted está acá, ¿por qué ¿no había llovido? Why en didn't, la palabra de Elías. Había the sequía. There was el, rollo, el arroyo, perdón, And the se secó. Dry up. Aleluya. Vamos a llegar aquí, pero no todavía. We're gonna get there, but not yet. Mis hermanos. My beloved brethren. La escuela de Elías. The school of Elijah. To awaken faith o formar fe, or to form faith and obedience en tres in three principles, en tres, en tres pilares, in three pillars, en tres in three foundations. Aleluya, uno, Number one, a sí mismo. to deny himself. Repito, ¿lo puedo Can I repeat that? Negarse a sí mismo. To deny himself. ¿Cuántos de ustedes, de, de los que estamos acá, here, cuestionamos lo que estamos viviendo? Por qué yo? Why me? Por qué me viene esto? to Por qué me? estoy pasando esto? Why am I going through this? Creo en Dios. I believe in God. Por qué no tengo trabajo? Why don't I have a job? Creo en Dios I y te sirvo. I believe God and I serve him. Por qué tengo incertidumbre de mi estadía en este país? Why do I have uncertainty about why constantemente renegando la voluntad de Dios en nuestras vidas. The will of God upon our lives. ¿Quién está acá? ¿Quién alaba a Dios? No God. me quiero preocupar. I don't want to worry. Hallelujah. Guilty. Yo lo he hecho. I have done it. Renegar. To complain. De mi salud. But my health, renegar. Complain. Porque no he llegado. Because El lugar donde yo quiero estar. The place that I be te digo un secreto. Secret. No se lo digas a nadie. Don't tell no estamos. O no estás. You're not. Donde quieres estar. Where you want to be. Pero tampoco estás. But you're not en lugar que el diablo te quiere ver. that the devil Elías aprendió este principio. Elijah learned this principle. Elías había aprendido este principio. Elijah had learned this principle. Negarse a sí mismo. To deny himself. Pero solo es carne y pan. But it's just bread and meat. Carne y pan. Bread and meat. Y solo dos comidas. And only two sittings of food. Si somos arturitos Arturito como este servidor. Si somos arturitos, por no decir otra palabra. Si soy comelón. If I love to eat, Si ya estuviera renegando. I would be con mi esposa. Against my wife. El mismo menú. The same menu. Y solo dos platos en el día. And only two times a day. ¿Quién está acá? Who's here? Esos somos nosotros. That's who we are. El mismo menú. The same menu. El mismo menú. The same menu. Carne y pan. Bread and meat. Y tenía que beber del arroyo. And had to drink from the brook. Carne y pan Bread en la mañana. And meat in the morning. Carne y pan Bread en and la tarde. Meat in the afternoon. Es exactamente lo mismo principio. It's the same principle. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. the Rodeando el desierto, the desert, y se le daba maná. They were given manna. Y si, disculpe la expresión. I'm sorry about the expression. Se hartaron de estar comiendo maná. They got sick of eating the manna, y querían carne. Y querían carne. El mismo principio. The same principle. En esos es que caemos. Dios nos está dando. Us, nos está dando Dios nos está dando alimento. Dios nos está, la expresión, nos expression. estamos hartando de lo so que Él nos está dando. Oh, us, y no estamos satisfechos. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Quién está acá? Negarnos a nosotros mismos. To deny ourselves. Las hermanas dicen. The ladies say. El hombre que me distes. The man that you gave me. Aleluya. Hermana, nega a ti misma. Ladies, deny yourself. Esa es el que That's the one you have. Ya no hay otro. No others. A los hombres. To the man. La mujer que me diste. The woman you gave me. Varón. Así bien. Con voz With a loud voice. With authority. Esa es la que te That's the woman that you're have. And for the rest of your life. Y todos los and all the men say. So. <laughs> it's not about changing her. Ya a mi edad, At my age. For two of 25 years of age. El por uno. Two for one. Eso no existe en el Evangelio. That doesn't exist in the Gospel. ¿Quién está entendiendo? Who's understanding? Cultivemos. Let's cultivate. Cultivemos. Let's cultivate. El matrimonio. Our marriage. Ya cuando estamos entrados en edad. When we're a bit older in age. Que el el matrimonio cambia. And marriage changes. Uno de hombre. As a, As a man, I speak for men. Los dicen and all the men say amen. amen. We understand the need that we have of our helper. I can't live without my wife. And not because she just feeds me. <laughs> I miss her. She's my helper. She knows me when I'm down because of the problems of life. She lifts me up. She doesn't drown me even more. She doesn't say, Be a man. I get up. Ayuda, That's the helper. Ayuda the helper. The helper that God. You're not going to find that in the pleasure en una mujer joven. in a younger woman. The bonds que no se that cannot be broken okay. Hasta el resto de la vida. for the rest of the life. Hallelujah. Aleluya. Yo pensé que los hombres iban a decir amén. I thought the men were going to say amen. <laughs> Hermano. Men. Bendición o prueba. Is it a blessing or a test? Hermana, bendición o prueba. Sisters, is it a blessing or a test? Estamos entendiendo. Are we understanding? Negarse. To deny. A sí yourself. No tengo yo siempre la razón. I'm not always right. She's not always right. In my 36 years of marriage, aprendido. I have learned to shut it. Del cielo. Hallelujah. Revel revelation from heaven. I can eat every day. I can eat every day, eat every day three times a day. Grandes Dios. Grandes Dios. ¡Grande is our God. No siempre tenemos la razón. We're not always right. Y de repente, como soy disparado, I corro así como Elías. Tengo una espinita. El aguijón. el aguijón en la carne. in the flesh. Y me dice, And says to me, no es así! That's not how it's done. <laughs> <laughs> I've <have> got to <laughs> stop the car. <laughs> Do you understand what I'm saying? <laughs> to deny yourself. <laughs> deny yourself. <laughs> so that God <laughs> can come and be the center of your life. <laughs> deny <laughs> yourself <laughs> with our children. <laughs> no! Es que tiene que ser como yo digo. You have to do it as I say. a ti mismo. Deny crecer. Let them grow up. Que cometan sus propios errores. make their own mistakes. Aleluya. Tú el ejemplo. You give them the example of what Christianity is. ellos solos. they, themselves, they themselves Vendrán a los pies de Cristo. Will come to the feet of Jesus. grande es Dios great is God hallelujah necesitamos negarnos a nosotros mismos we need to deny ourselves necesitamos we need que yo mengue that I would diminish para que el crezca so he may grow ya basta enough del yo of me ya basta enough del yo of me discúlpeme que me ponga I'm sorry that I get serious, Pero es así como Dios ha but that's how God has spoken me to me. He said to me, ya basta enough del yo. of me. Because no I'm not always right. En la de casos, sí. In the majority of times, I am, Pero no but not always. Tengo la razón. Am I right? Con los With my brethren, <laughs> He did this to me. He did this to me. Y si me, la hizo, me yeah. la paga. And if he done, done it, he pays. Viene, oh, gloria you gloria de and you come and worship God and say, "Father, bless you," and you turn around and walk away. Deny myself. yourself. Don't pay evil for evil. Greet him. May God bless you. Show courage. Show Christianity. Even though you don't like him, bless him in the name of Jesus. Hallelujah. Is God speaking? Or did I eat too much pizza last night? To deny ourselves means that we say no to me and yes to Jesus. Not to me, yes to Jesus. El viernes el hermano que predicó te tiró un mensaje y yo God gracias a Dios porque está bien alineado con esto. God, ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Aquí hay personas que se les ha hecho difícil venir. It's been hard for you to come. Because la vida es difícil. life is hard. La vida. Yo puedo la mano. I can lift up my hand hand I and say, Life is hard. Pero hemos a but we have denied ourselves me quedado, me en because I would have loved to stay home. Mi no se bien. Because my body doesn't feel good. Y no estoy aquí me and I'm not here just because I had to preach, era otro día. <laughs> because I had another day to preach. Sino que mi but it's my commitment with God. me he negado a mí mismo I a venir al templo so a rendirle honra y gloria to al God, creador honor del and cielo y de la tierra al que se merece la the honra honor, el poder y la alabanza le pertenecen a él aleluya cuando tú haces when you, de when you become, come to church estado, in that state que no estar aquí, that you don't want to be here because you're sick estás because you're going through tribulation una lucha or grande, you have a great battle pero te haces presente, but you're present te a ti you're mismo, denying yourself y le and a you're Dios, saying to God Yo creo en ti. I believe in you no creo en las I don't believe in the circumstances te creo a ti, oh I believe Dios. you God no creo en lo que yo I don't believe in what I feel, no and what I think, my body ese. says to But I say be present. No. My spirit says to be here. Hallelujah. Who praises God? Who, who God? who praises God? Who exalts his name? Great is our God. There's no a fire. The aircon's not working up here. Un calor. It's hot. Estoy encendido. I'm on fire. Un poquito de agua. Beautiful. un poquito de Can agua. To drink some water? Porque tengo que bajarle el volumen. <laughs> Aleluya. 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 <sighs> Segundo principio. Second principle. La llenura del espíritu. The infilling of the Spirit. The, the brook. Those who have come to discipleship we understand. We've seen the symbols of the Holy Spirit. The water. From the inside, rivers of living waters shall run. He spoke that about the Holy Spirit that was to come in them. la the anointing. la llenura the la annoying es lo que lo mantuvo solo him. pan y agua en water. la mañana en la tarde morning, solo afternoon. pan y agua solo pan Just y agua y no hay otra cosa más no hay una empanada por ahí empanada no hay una pupusa por pupusa ahí there? no hay un KFC KFC <laughs> there's nothing there but the anointing is the infilling is the that, maintains that maintains you anchored to the feet of Jesus anchored in that seat where you're sitting Porque cuántas veces Because hemos querido wanted arrancarnos to run away, toalla and the pero estamos But aquí. Es por la llanura. del por Santo Es Santa Es Dios. la la Somos We're failed Christians. Carnal Christians. Ando la no a nadie. I'm looking for the right word because I don't a want to offend me está anyone. Our uh, word's coming but it's too tough. De Can I say it? Me van a Are you going to forgive me? me va a Are you going to say hello todo. to me when we finish church? Ya basta de vida cristiana mediocre. Stop living a mediocre Christian lifestyle. del Espíritu Be filled with the Holy Spirit. del Espíritu. Full with the Spirit. En contra de las adversidades. Against the adversities. En contra de las necesidades. Against the needs. Eso he venido lleno de opresión come full of oppression. Depresión, ansiedad, acerca de la vida. Aleluya. Pero cuando me vengo aquí al templo, empiezo a orar con, con mi Dios. I start to pray with God, le permito ser llenado, ministrado por to su be Espíritu Santo. By His Holy Spirit, by His Fuera depresión. Depresión leaves. Fuera ansiedad. Anxiety leaves. Fuera. Potestades diabólicas. darkness En el nombre de Jesús. Libres. Free. Libres. Free. ¿Sabías que tu Dios quiere que seas libre? Do you know that God wants you free? No sé quién está acá. I don't know who's here. ¿Sabías que Dios quiere God que seas libre? Wants you to be free. De que disfrutes la vida. That you would enjoy life. No vivir esta vida por Hay que Not to live this life, just to live it. Me las the statistics surprise me. La juventud. The youth of today, De 12 from 12 a 25 to years. 25 years of age, ya no le la vida. they have no reason to live. La vida hay que they live life because they have to. Por eso es que hay That's acá why este there's país. a lot of suicides here in this country. But when we're full of the Holy Spirit, He takes Biblia, us, the Bible says, lugar to a holy place, ese lugar to that place where I can experience satisfaction ser, of my being, que, tal como yo of the person that I am. Hay algunos que me están escuchando y no pueden entender esto. And they cannot understand this. Porque están concentrados en su realidad. Y no le permiten a él que nos tiene. No le permiten al Espíritu don't allow the Holy Spirit to fill you. El Señor Jesús dijo. The Lord Jesus said. Wait in Jerusalem. You shall receive power. Poder, and you shall receive power. El dunamis, the dunamis. La dynamita, the dynamite de Dios, of God. El poder de the Dios power of God. En la vida in your life del of the believer. Amen. No one celebrated. El poder the de power Dios of God. In the life of the believer.

grande Dios. Praise is our God. Efesios 5:18 dice. Ephesians 5:18 says. No embriaguéis con vino. Do not be drunk with wine, en el cual hay disolución. And you will find dissolution. solution. Hermano, no nos embriaguemos con vino. Do not be drunk with wine. No nos con el mundo. Do not get drunk with this no world. Don't participate with the attitudes of the world. No te de eso. Don't be filled with that. No te de tanto de la Don't be filled with so much no te tanto soapies. Don't fill yourself up no with so much Facebook. De las redes Don't be filled up with social media. Más bien. But. Repita conmigo. Say bien. but. Be filled. Dale espacio a Dios. Give room to God. De to fill you. Principios. Principles. Principios in tu vida. Principles in your life. Disciplina. Discipline. I no oh, wouldn't like that word. Disciplina. Alvanoke. No, ¿Puedes pararle y poner mute al teléfono? You put mute on your telephone? Por un rato. Put it on for a while. ¿Sí o no? Tienes el poder humano. You, you have the human power. Para hacerle switch off. To turn off al mobile phone. Your mobile phone a la computadora the computer y buscar and seek de dios una carga que ya tengo desde años had for years de ver a la iglesia del señor to see the church of the Lord. falta de la llenura. falta Lack of infilling. Lo que que hacer. We do what we have to do. We strive humanly speaking. Y vemos para arriba, and we look up y le decimos, and we say, aquí estoy. Here I am, God. Como a Dios. As if giving um, pity to God. Aquí estoy. Saying, Here I am, God. No me olvides. Don't forget me. No te he, olvidado, he hasn't forgotten you. Él está con nosotros he is with us y va a estar con and nosotros will be with us until the end. Se be filled with His Santo. Holy Spirit. Es sorprendente ver It's surprising to see a la iglesia the indiferente that's so indifferent. al mover del Espíritu. Santo. Move es sorprendente ver a la iglesia que no entiende el mover de Dios. Move es sorprendente ver a la iglesia que no tiene discernimiento de la presencia de Dios. Me asusta. me. Porque salí de la iglesia tradicional. Because I left the traditional church. Muy fiel. Very faithful. Actos religiosos. Religious acts. Pero muertos. But dead. Pero ahí estábamos el siguiente domingo. But they were there the following Sunday. Y me sale bien, ¿verdad? Y ahí there we were, y ahí en el, en el aposento. And we would go there to the room. We'd close the door. Y and where little beads playing with them. Los cristianos oran. Christians pray. No rezan. They don't. No esto, eh? do you understand what I'm saying? Christians oran. pray. No rezan. They don't repeat vain words. Nuestra oración Our prayer es viva. Is alive El corazón, from the heart. no ritos, no rituales, que religiosos. Aleluya. Palabras que vienen de lo profundo del corazón. Aquí estoy, Padre. Here I am, me cuesta. me. Pero aquí estoy. A hablar con Dios. To speak to God. Algo genuino, something genuine, íntegro, integral, sincero, sincero. sincere. ahora la iglesia reformada, la iglesia evangélica, hemos church, caído en eso mismo, no? We fall into the same thing. El rosario, yeah. The rosary beats. No le iba a decir, pero say, ahí salió. it Aleluya. Di disculpen por la censura. I'm sorry for the censorship. Así están muchos are. cristianos muertos. Me dejas preguntar. Let me ask you. No levante la mano. Don't lift up your hand. ¿Quién oró en esta semana? Who prayed this week? ¿Quién oró? Who prayed esta this week? Tener con Dios. To have fellowship with God. Intimidad con Intimacy with God. ¿Puedo ser Can I be honest? Han días. There have been days Guilty. Que no he orar that I haven't wanted to pray. Pero porque hay un principio, but because there is a principle, a discipline, no quiera, whether I want or not, me I get in my room in one, on my knees. Oro. I pray Sin orar. without wanting to pray. Y de viene. And suddenly comes la the anointing que me that shakes me, me lifts me up. A pedir I ask a Dios God for forgiveness por mi because of my indifference. Y me llena mi vida. And He fills my life. A en I start lenguas. to speak in tongues. El tsunami de Dios. The dunamis me of God a and he starts to lift me a up to intercede por la de la for the needs of the church. Aleluya. Porque he porque i have que no soy ovejita, que le digo, that I say, Señor, bendíceme Lord, bless me, Señor, ayúdame, Lord, help me. Señor, santifícame Señor, santifícame sanctify me. He aprendido este principio I have this principle de intercesión, por la necesidad no mía, por la necesidad no otro,

se ha llamado a los que quieren ser bautizados. El Espíritu Santo. Y los que pasan, algunos pasan con fe. Some come with faith. Pero la mayoría pasan para ver qué es lo que va a pasar. But the majority come to see what going to happen. Porque en sus mentes in their minds, saben de lo que estoy hablando. They know what I'm speaking about. Sí o no. Yes or no. Pero no quieren. But they don't want it. Y Dios respeta eso. And God respects that. God is such a gentleman, He doesn't force you. But how many? How many have hungry and thirsty more of God? Fill me of your presence. Fill me. I deny myself. Fill me of your anointing. Fill me of your Holy Spirit. Y a los que han sido llenados. si le estamos dando parejo a todos? We're giving to everyone the same. Te has acostumbrado en hablar en lenguas. You've gotten used to speaking in tongues. Y hasta ahí. That's it. Hasta ahí hemos encerrado a Dios. There we have closed up God in a box. Hasta se vio el alfiler que cayó en el suelo. ¿Qué solo eso es? Is, that all it is? ¿Que solo eso es la bautismo y la llenura del espíritu santo? Is that santo? all the baptism the of the Holy Spirit is? Hablar En lenguas to y es tongues más? and that's it. Pregunto. I ask, me va a disculpar. I'm sorry, but only half of my brain works. No soy I'm not very smart. ¿Hasta ahí? Is that it? ¿Quién en su Who in their heart va a empezar a tener ese deseo vivo are going to start to have that living desire de como to run like Elijah? de correr como él is, to run like Elijah. Because es it's a lifestyle que estás different to the one you're living. ¿Te ves? Y piensas, look and see and y look esto es imposible. This is impossible. Sí, es imposible. Humanamente hablando. Pero la capacitación del Capacity of the Holy Spirit will help us to do things that we never had imagined to do. And I want to hear an amen. Don't focus on your reality. Focus en lo que él es. of who He is. Let yourself be filled of His Spirit. No pongas, no Don't close doors en tu in your heart. No le Don't deny tu al Señor. your heart to God. Dios. Great is our God. <laughs>

ser Adoradores, be worshippers. Ser adoradores, be worshippers. Ser adoradores, worshippers. No dije I tantos. didn't say, I didn't say singers. Adoradores, but worshippers. In el capítulo 18, in Chapter 18. de primera de reyes versículo 46 dice y la mano de Jehová estuvo sobre elías y el cual ciñó sus lomas who up his loins, y corrió delante de Acab ran ahead of Ahab, hasta llegar a Jezreel aleluya una habilidad sobrenatural una habilidad sobrenatural de que Dios estaba un unsuciendo al siervo para convencer a un dios perdón a, a un to rey a king pagano that was pagan, que creía se creía dios thought, que creía que él lo podía hacer todo God, que quería que podía hacer lo que a él le daba la gana he to do he to do. dios hablándole hablándole y hablándole y speaking speaking tratando him, con él Aleluya. Elías le da palabra y dice, no va a llover. Elijah gives him the word and says, it's not going rain. No va a llover. It's not going Aleluya. Si no es por mi palabra. word. Un desafío directo hacia el rey. A acá. direct challenge to the king. Después, Then, él ve señales. Then, Give signs, Le dice a su ciervo, says to his servant, Hey, mira para allá. look that way. A ver si viene See if the rain is coming. No viene nada. Nothing's coming. Otra vez. He looks again. No viene nada. Nothing's coming. Till the seventh time. Hasta la vez. The seventh time. He sees it like a cloud, como el palmo de una mano, like the fist of a hand, hombre, of a hand, a man's hand. Me I'm surprised. Elias, Elijah dice, rey, says, "Go to the king. Ve al rey, go to the king. Ve al rey, go to the king. Dile, and tell him, tu carro, prepare your chariot. Los caballos, get the horses together. Hallelujah. He's porque la lluvia te va a atajar before the rain stops you te va alcanzar before the rain stops you aleluya y el hombre empieza a arreglar sus carros caballos y sus carruajes se monta porque el profeta le ha dicho que va a llover y empieza a correr aleluya los caballos veloces fast y de repente viene elías and then we see así al says like, goes like that to the king Incredulo. Unbeliever. Incredulo. Unbeliever. Idolater. Es this is the God who I serve. Who's here? here? And He does something precious. 44, vamos a leer. Verse 44 we're going to read. The seventh time he Yo veo una pequeña nube como la palma de, la mano de un hombre, as as hand, que sube del mar y, y él dijo, the sea, so he said, ve y a Go up and say to Ahab, tu carro, prepare your Desciende para que la lluvia and no go te go down before the rain stops you. Aconteciendo que estando en esto, Now, it happened in the meantime, de que el siervo iba para a decirle al rey, that the servant was on his way que with los the But the sky became black with clouds with clouds and wind. And there was a heavy rain. So I had the railway and went to Jezreel. We're going to finish up with the third principle. Versículo 42 Verse 42. Acab subió a comer y a beber. So Ahab went up to eat and drink. Él estaba en sus asuntos. He was doing his thing. Y Elías y Elías subió and a la cumbre del Carmel. Went up to the top of Carmel. Y es aquí donde viene el, el tercer punto para ir to No sé si va a leer conmigo. I Invito a leer conmigo. encourage you to read. Y postrándose En and put his face, principio, he bowed down on the ground. Postrándose en tierra. Then he bowed down on the ground. Here's the key. He bowed down en tierra, on the ground, postrándose, bowed down, metió su cabeza he put his head entre las piernas. between his knees. En un símbolo In a symbol de postración, of prostration, worship. To God. Pregunto. I ask you? Si es más inteligente que a mí. If you're smarter than me. A mí me, solo la mitad del cerebro you me know, funciona. You know Había llovido? Had it rained? Usted más inteligente que a mí. You're smarter than me. Responda me. Answer me. Había caído lluvia Had cuando the rain él se postró? Fall, fallen when he had bowed down? No. No. Solo ve. He only dice. Se viene. It's una nube, coming, a sound, a cloud, like the palm of a hand. And he had a spiritual understanding to discern that rain was coming. Acto, herman, In that act, what opens up the heavens? It's the bowing down.

Es aquí donde quedamos estancados. Es por eso que nosotros no vemos la mano de Dios. Es por eso que nada pasa. acá sea que veas o no por la respuesta. a tu necesidad. Hay formas como expresar la adoración a Dios. ways to express your worship to God. Una de ellas. One of them. ¿Quién cantó? Who sang? Esta mañana. This morning. Yo creo que la mayoría. I believe the majority of us. Pero ¿cuántos? But how many? Adoraron. Worshiped. Cantar es fácil. To sing is easy. I did that even in the world Fácil. easy Pica los pies. my feet get itchy expresses the worldliness in us Pero ¿cuántos but how many recognize la soberanía de Dios the sovereignty of God cuando se when they bow down y le dicen, and they say aquí estoy. here I am you deserve the praise. You deserve the glory. The power and the praise belongs to you. And I produce a new song that comes out of my heart towards you because I am your child. And you're my father. When you wake up in the mornings, <laughs> what's the first thing that you do? Revelation, del cielo. Revelation from heaven, prophetic words. Hacen esto. Many do this. Y ven el they look at the mobile phone. It's a reality that we're living in. Yo te animo I encourage you que ese to break that cycle and start abres los ojos, when you open up your eyes momento, in that very moment. A thank a Dios God por un nuevo for another new day. A, a new day that's given de you vida. a new day of life. Tu Deposit your confidence or trust dile, and say, Señor, Lord, venga lo que venga, whatever happens today, I am here a tu at your service. Si ese ciclo, if we would break that cycle, te digo, I tell you that we will run faster que than Elijah. Otra manifestación de adoración. Another manifestation of worship. Es is ya se lo llevaron. Lo iba a traer. Cuando tú ofrendas. When you give your offering. And you give your tithes. Ah, yo estoy hablando de dinero. Speaking of money. Es un principio It's, espiritual. que le está diciendo. That you are saying te estás negando, You're denying yourself. padre. Father, me falta el dinero. I'm lacking money. No sé cómo voy a pagar. I don't know how I'm going to pay this. Me niego a mí mismo. I deny myself. A lo que mi mente está viendo, sí. Veo la realidad. I see the reality. Pero me niego a mí mismo a mi my realidad. My reality. Y pongo a Dios And I put God planos. in first place. Whether it's a dollar, five dollars, ten dollars, your tithe. Ese duele. To learn that principle hurts. Mi esposa y yo when my wife and I learned en tan we were in such a drastic situation we didn't know whether to buy bread or milk. Porque solo para una cosa nos alcanzó. Pero Dios nos desafió. A movernos en fe to move en ese in principio. In that a darle, lo que a él le corresponde. What belongs to him. Y te digo. And I tell you. No soy rico. I'm not rich. Hay muchas cosas que no quiero tener y no las tengo. There are many things that I want that I can't have. Pero nunca me ha faltado el pan. But I've never bread. Nunca. Never. Aleluya. Me ha faltado el techo. my roof? Nunca. Never. Aleluya. Me ha faltado las necesidades the primordiales, the del ser humano of the human being. Dios hace las matemáticas. No lo sé. I Yo me muevo en ese principio. En fe. De que él tendrá cuidado mío. Y aquí nos te estamos pidiendo. And we're not asking for your money que, to come and give. que te muevas en fe. To move in faith En ese principio. In that principle. Es para tu beneficio. It's for your benefit. Aleluya. Seguimos do we continue or stop seguimos do we continue paramos or stop ya casi. Es este hermano, van a decir. you're going to call me a liar the last manifestation for worship there's more Pero ya no los quiero tener mucho tiempo. But I'm not going to hold you much longer. Es la oración. It's prayer. Elías oró. Elijah prayed. Y no llovió. And it didn't rain. Elías oró. Elijah prayed. Y llovió. And it rained. Hay un principio espiritual acá. There's a spiritual principle here. Que mueve al cielo. That moves heaven. Cuando un orador. When a, Prayer, praise to the Father espíritu, in Spirit and in Truth. Mueve el cielo. Moves heaven, opens up the windows of heaven. Now worship in your worship, tu in your communication Dios. with your God. Dios. Great is God. Great is our God. Grande es Dios. Great is our God. Miren, mi hermano. Look. Para a ir terminando. Santiago 5:17 y 18 dice. James chapter 5 verse 17. Elías era hombre sujeto a pasiones, sujeta a las nuestras. Elijah was a man subject to temptation just like us. Lea bien. Y oró. And he prayed fervently repeat with me fervently earnestly Para que no that it would not rain ¿Y qué pasó? what happened? Y no and it did not rain Sobre la on the land for three years and six months. Y otra vez oró. Y el cielo dio lluvia. Y la tierra produjo. Fruto. It's fruit, Verse 18. ¿Quieres ver fruto en tu vida? ¿Quieres ver el mover de Dios? Do you want to see the move of, supernatural move No hay de otras. No Discúlpame. I'm sorry. Pero no te puedo dar. But I can't give to you Una falsa esperanza. false hope. Si en tu vida if in your life no existe la oración, prayer does not exist no va a haber la mano de Dios. you're not going to see the hand of God. Great is our God. tenemos que renunciar a muchas cosas las que nos están estorbando el tiempo de tener comunión íntima con nuestro Dios con nuestro Dios Let's finish with this. Mateo 16, Matthew chapter 17, verse la 19. Dice así. The scripture says I'll give you the keys of the kingdom of heaven. Y a todo lo que atares en la tierra, and everything you bound on earth será atado en los shall cielos. be bound in heaven. Y todo lo que desatares en la tierra, and everything that you loosen on earth será desatado, shall be loosened. En los In heaven. O sea, que el cielo so heaven moves according to what's happening okay. here on earth. ¿Quién you understood that? ¿Quién este you understood this principle? Si tú no atas if you don't bound aquí en la tierra, here on earth the negative The negative, la opresión the el poder satánico diabólico aquí en la tierra earth, no va a ser atado allá en el cielo si no desatamos aleluya la libertad freedom, las bendiciones de Dios God, el gozo la paz peace, aquí en la tierra earth, no será desatado en los cielos Alguien entendió eso. ¿Quién entendió este we principio? This Entonces tenemos un gran desafío. So we have a great de que tenemos que empezar a meternos to to get involved en la oración, life, que sea un estilo de vida star, de adoración of a nuestro Dios. To our God. Porque de lo contrario the brother is blessed I want to be blessed like this man pray so if I want to be blessed because I see the blessing in others what do we need to do someone tell me I'm deaf I'm deaf I can't hear it. we have to pray my beloved brethren this is a key. A key that opens up the windows of heaven. God has spoken. God has spoken. Now it depends on you. What you will do with this word. We're going to worship God. We're going to glorify his holy name. We're going to allow him that God would open up the heavens. And I want that if God has spoken to you, to meditate on this, what we said, what are you lacking? ¿Cuál de estos tres principios What, que hemos hablado no son spoken, reales en tu vida? ¿No necesitas venir a decírselo a nadie? You don't need to come and tell anyone. Tú lo sabes. You know it. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Te voy a invitar. I'm going to invite you. Si Dios ha hablado, If God has spoken to you, que te muevas

Gracias. thank you very much por estar acá. For being here. Pero como todo que, que comienza, like starts, tiene que terminar. el servicio ha terminado que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que la paz del Señor. Vaya con usted. los esperamos we'll hasta la próxima Bendiciones. Blessings. Gracias.